La reina Leticia no quiso saber nada y pese a los ruegos de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, les ordenó ya mismo, sin tiempo ni siquiera para abrirlos, que devolvieran todos los regalos realizados a sus hijas. Es oficial la lista de obsequios para las niñas, pero ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía pueden conservarlos en sus recámaras. Un comunicado sin concesiones de Zarzuela las obliga a devolverlos. No es un momento sencillo para la corona española y la palabra regalo hace ruido en Zarzuela conocidos los presentes descomunales recibidos por Juan Carlos. Un yate, dos Ferraris y un palacete son algunos de los presentes recibidos en los últimos años de sus 39 de reinado. Datos que han generado la. Pero han sido los 65 millones de euros recibidos en concesiones a Juan Carlos de parte del gobierno saudí los que han generado que todo regalo recibido ya no sea más de carácter personal y todo forme parte del patrimonio nacional. ¿Cuáles fueron los regalos que la princesa Leonor no podrá conservar? Hay de todo pero uno de los más nobles se trata del libro Historia de la insigne Orden del Toisón de Oro, en una edición en tres volúmenes. Los otros regalos son, un collar que recibieron en su nombre los reyes durante su visita de estado a Argentina, dos brazaletes de capitán, que también recogió la reina Leticia durante la final de la Copa de la Reina de Fútbol, y otros dos libros que Fernando Masatu quiso entregarle a la princesa Leonor. Junto a la infanta Sofía, la princesa Leonora ha recibido 45 presentes, un par de bañadores, tablets, alpargatas típicas de La Rioja y hasta zapatillas de ballet dedicadas a las niñas engrosaron la lista. Aunque le pese.